El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Santa María Mazzarello, cofundadora de las Hijas de María Auxiliadora, con Juan Bosco. Una mujer excepcional, campesina, sin educación, pero llena de Dios, llena de amor al prójimo, disponible al servicio, y su trabajo y preocupación fueron la juventud femenina y esta abandonada, sometida a diferentes problemas. María Mazzarello nace en Monrés, un pueblo italiano al norte, el 9 de mayo de 1837. Son 7 hermanos, ella es la mayor, y ayuda a su madre en los quehaceres de la casa, como también a su padre en las cosas del campo. No tiene educación porque en el pueblo no hay escuela para niñas. Pero cuando ya está de edad para ir a la catequesis, empieza a frecuentar la parroquia. Empieza su crecimiento espiritual, se dedica con empeño a esas tareas de la parroquia, sobre todo en la catequesis, y más tarde va a formar parte de un grupo de jóvenes que van a formar una asociación, las Hijas de María. Hay una profesora que quiere fundar una comunidad, quiere ser religiosa, pero sin estar sometida al encierro de las comunidades, sino fuera en el mundo. Y entonces se consagra e invita a estas niñas que están ayudando en la catequesis a que se consagren también y se forma esta comunidad para servir de manera especial a las niñas. El párroco de Monrés atiende y ayuda en esta tarea. Lo que están haciendo estas en Monrés es lo mismo que está haciendo Don Bosco en Turín. Allí tiene el oratorio para los hombres. Mazzarello con sus compañeras están atendiendo el oratorio para las niñas. Don Bosco ha tenido la invitación del Papa Pío IX para que piense que lo que está haciendo con los niños, con los jóvenes, también lo debe de hacer con las niñas, que también necesitan. Una baronesa le había invitado a Don Bosco a dejar la tarea de los jóvenes para que asumiera la tarea con las niñas en su orfanato, pero Don Bosco sigue con los jóvenes. Él ha tenido en el tren un rato de meditación mientras hace un viaje y allí se encuentra con el párroco de Monrés, que le cuenta que allí hay un grupo de jóvenes, mujeres, que están haciendo lo mismo que él hace en Turín. Y lo invita a visitar. Don Bosco va a que el pueblo es recibido con gran alborozo, porque ya Don Bosco tiene fama de ser un hombre muy bueno y santo, sale todo el pueblo a recibirlo. Y allí vienen construyendo un colegio para varones. Mientras está Don Bosco allí en Monrés,
María Mazzarello, después de escucharlo la primera vez, no se pierde ninguno de sus sermones, siempre está en primera fila. Sus compañeras le llaman la atención, porque se mete allá en medio de todos esos hombres, pero ella responde, este es un santo y a un santo no se le puede perder palabra. Don Bosco conoce la obra que están realizando allí, regresa a Turín. Tiene un sueño. En ese sueño contempla la colina de Monrés y a un grupo de jóvenes mujeres que le piden que les preste atención. Si acaso las niñas no tienen también necesidad de salvar sus almas. Y se aparece en el sueño también María Auxiliadora para decirle que atienda esa obra que es de ella. Él, meditando en todo esto, decide entonces hacer esa visita a Monrés, conocer la obra que se está realizando, y luego va a empezar a escribirse con María Mazzarello, va a empezar a gestar esa obra de la que van a ser las hijas de María Auxiliadora. En 1864, ya terminado el colegio que se estaba construyendo para varones, Mazzarello con sus muchachas entran a asumir este colegio. El pueblo se disgusta mucho porque esperaban que fuera para varones. El pueblo se siente engañado y no apoyan mucho a Mazzarello y a sus muchachas. Empiezan en una estrechez económica, pasan muchas necesidades, pero siguen adelante. Don Bosco, hablando con el párroco de Monrés, decide que estas jóvenes que están ahí atendiendo el oratorio podían ser religiosas. Por supuesto que María Mazzarello y sus compañeras no estaban pensando en eso. Sí, llevaban una vida buena, comprometida, pero no pensando en ser religiosas. Las comprometen. Mazzarello acepta con gusto y ayuda a que sus compañeras también quieran asumir este compromiso de ser religiosas para atender a las muchachas, a las jóvenes. Ya Mazzarello había estado organizando un taller para estas jóvenes. Había tenido problemas de salud graves porque se dio una peste grande de tifoidea, murió mucha gente, ella atendiendo a su familia se contagió también, estuvo 2 meses grave, pero se recuperó y decidió continuar su tarea allí en Monrés con los jóvenes y ahora está comprometida con Don Bosco para ayudar a esta juventud femenina que tanto necesita. Nace la comunidad de Hijas de María. Nombran superiora. Ella no quiere aceptar. Acepta ser la vicaria. Pero luego, de todas maneras, le insisten y la nombran la superiora de la comunidad. Ella manifiesta que realmente ella sigue siendo la vicaria porque la superiora es María Auxiliadora. En este cargo de vicaria solamente va a permanecer poco tiempo porque está pronto ya su muerte. Ella está allí por espacio de 8 años. Es 1872. Empieza la comunidad a crecer. Se van organizando, se van extendiendo. Don Bosco está al frente con ella, colaborando y ayudando a que la nueva comunidad, que dice Don Bosco, es un monumento a María Auxiliadora, porque es ella la gestadora de esta obra, va buscando que pueda progresar. Cuando a Don Bosco le piden ayuda para mandar a América
misioneros. Le escribe a Masarelo para asociarla a esa tarea misionera. Y sale un grupo de 6 hermanas salesianas rumbo a América. Masarelo las acompaña a Roma, tienen entrevista privada con el Papa y llegan los salesianos y las salesianas a América. Llegan a Chile, Argentina, se van extendiendo. Llegaron a Colombia también. Tenemos su presencia entre nosotros. La obra sigue, se extiende por todos los pueblos de Italia y para 1881 la madre Masarelo se siente enferma y desea estar en la casa generalicia acompañada de todas sus hermanas para pasar su enfermedad y asumir la muerte. Y de hecho, allí está, se reduce a la cama, la acompañan, la sirven, la ayudan, y ella muere a los 44 años de edad. Cuando María Masarelo muere, ya la comunidad ha crecido mucho. Son 200 hermanas. En muchas casas, más de 27 casas, en Europa y en América. La tarea se ha extendido, se ha hecho grande y ha crecido más. Bajo el amparo tutelar de María Auxiliadora, la obra de Don Bosco y María Masarelo ha sido una obra de entrega, de generosidad por la causa de los jóvenes. Los jóvenes del mundo entero han sentido esta presencia de los salesianos y salesianas, la presencia de María Auxiliadora, que los anima para que su vivir sea en Cristo Jesús. María Masarelo no tuvo educación, pero su condición de campesina y su carácter decisivo hicieron que de verdad supiera asumir con entereza, con alegría, con responsabilidad su tarea. Y siempre hizo todo buscando agradar a Dios, hizo todo haciendo que se cumpliera con absoluta responsabilidad. Y todo eso es lo que le ha garantizado a ella la santidad. Si miramos la vida de los santos, nos damos cuenta que es su responsabilidad, su entrega, su generosidad, su mucho amor, lo que hacen que la obra sea buena, sea perfecta, sea santa. Es lo que nos toca a todos, asumir la tarea de la vida con responsabilidad, porque la vocación es la misma, ser santos. María Masarelo hizo que su obra se prolongara en el tiempo y su vida en la eternidad. María Masarelo, en sus consejos, en sus orientaciones que daba a sus compañeras, mostró esa capacidad y esa iluminación del espíritu. Sus enseñanzas las guardaron y se tienen como que de verdad ha sido la fuerza del Espíritu y la acción protectora de María Auxiliadora la que hicieron posible que esta obra saliera adelante. María Masarelo, Santa María Masarelo, ruega por nosotros.
AUPAN, la televisión de los andinos.